Bienvenidos Honduras, esta es una nueva edición de su programa La Patrulla TV. Gracias a todas las personas que se están conectando a través de las redes sociales de la Policía Nacional de Honduras. Hoy les traemos un programa cargado de información en el ámbito policial. Les saluda el clase 1 de policía Daniel Luna y la agente de policía Saraí Colina. En este momento damos inicio con los titulares. Es que el director general de la Policía Nacional de Honduras visita la zona norte del país para reforzar la seguridad en este sector. Operaciones policiales se desarrollan en diferentes zonas del país. Conozca los laboratorios de balística y criminalística de la Dirección Policial de Investigación. Continúa seminario de redacción policial. Esto y mucho más en su programa La Patrulla TV. De inmediato continuamos con más información. El director general de la Policía Nacional, comisionado general Orbin Alexis Caló Maldonado, realizó una gira en el norte del país para desarrollar nuevas estrategias en el tema de seguridad. El director general de la Policía Nacional, comisionado general Orbin Alexis Caló Maldonado, realizó una gira por la zona norte del país, esto para el desarrollo de nuevas estrategias de seguridad en ese sector, así como el combate al crimen organizado y la delincuencia común. El máximo jerarca policial manifestó su preocupación por los últimos hechos violentos ocurridos en la zona norte del país. Es por ello que se sostiene una serie de reuniones a nivel de la zona norte con los comandantes policiales para tomar nuevas medidas en la operatividad. El general Galo recalcó que se estarán tomando nuevas medidas de seguridad para prevenir los altos índices de violencia registrados en ese sector del país. Asimismo, por otra parte, exhortó a la ciudadanía a denunciar hechos criminales en su sector a través del Sistema Nacional de Emergencias 911, ya que la denuncia ciudadana y el rápido accionar policial han permitido dar duros golpes a estructuras criminales que operan en el territorio nacional. Para La Patrulla, les informó Kevin Hernández. La titular de la Dirección de Comunicación Estratégica, la licenciada Rebeca Martínez, nos detalla sobre operativos policiales realizados en varios puntos estratégicos del país y resultados obtenidos mediante el proceso operacional. Por otro lado, nos informa sobre la extensión del toque de queda en 17 departamentos del país, exceptuando a Olancho, que continúa con diferentes medidas aprobadas por SINAGER y la Policía Nacional de Honduras. Un amplio desarrollo el cual se está manteniendo y ejecutando en todo el territorio nacional por parte de la Policía Nacional de Honduras. Es parte de una planificación ya establecida para el año 2021, la cual se está desarrollando en su totalidad. Es importante destacar que parte de esta planificación es la supervisión de los recursos humanos y también del recurso logístico con que cuenta toda la institución en todo el país. Tal es el caso, en esta semana, el director general de la Policía Nacional, el general Orbin Caló Maldonado, se trasladó hasta la zona norte para verificar los recursos con los cuales cuenta la fuerza policial en este sector. Esto nos da una pauta que se están analizando las situaciones reales que se viven en todo el territorio hondureño, segmentado de acuerdo a las necesidades básicas en materia de seguridad. Cuando hablamos del tema relacionado al trabajo que se hace en pro de la vida de las personas, hablamos también de la pandemia. Precisamente estamos atravesando una emergencia sanitaria en la cual la Policía Nacional ha jugado un rol fundamental en materia de prevención. En ese sentido, se han desarrollado una serie de acciones preventivas para poder garantizar y salvaguardar la vida de las personas. Hay medidas de circulación vigentes en todo el territorio nacional. Hablamos de restricción de garantías y, precisamente en ese sentido, el único departamento que tiene restricciones diferenciadas a los 17 restantes es el departamento de Olancho, en donde el toque de queda comienza a las 8 de la noche y culmina a las 5 de la mañana. Hay una serie de datos que ustedes pueden verificar en todo tiempo a través de la plataforma en línea cepol.hn, que es donde son todas las estadísticas y que son pues actualizadas diariamente en temas validados y también preliminares. En ese sentido, la población tiene un acceso en tema de transparencia para poder verificar de qué manera se están desarrollando las acciones en cada departamento del país. Nosotros a la fecha pues tenemos un total de 1.393
homicidios en lo que va del año 2021. Por tal razón, se han incrementado las acciones en el tema de operativos. Estamos hablando de alrededor de 2.100 o 2.300 actuaciones policiales diariamente. En esto se contabilizan detenciones por falta, órdenes de captura cumplidas, también comisos de armas, comisos de drogas y también la recuperación de vehículos. Todo esto enfocado a mejorar las condiciones de seguridad de la población hondureña. Hacemos un contacto en vivo con nuestro compañero Joaquín Díaz, quien se ha desplazado hasta la ciudad de La Ceiba y se encuentra con el comandante de la Unidad Departamental de Policía número 1, el subcomisionado de policía, Manuel Lagos, para hablarnos sobre la operatividad en este sector. Adelante, Joaquín. Gracias, compañeros en estudios principales. En efecto, me encuentro con el comandante de la Unidad Departamental de Policía número 1 en Atlántida, mi subcomisionado de policía, Marlon Lagos, para hablarnos sobre esta reducción en la incidencia delictiva, efectivamente aquí en el departamento de Atlántida. Señor, cuéntenos, ¿cómo ha sido esa estrategia que ha aplicado para lograr esta importante reducción? Ok, hemos tratado pues de incentivar a nuestro personal, tratar de orientarlo, tratar de capacitarlo constantemente para hacerle ver que todo el patrullaje que se debe desarrollar en todo este departamento de Atlántida debe ser un patrullaje con inteligencia, un patrullaje con sentido, que podamos estar nosotros en aquellos lugares que consideramos que son lugares calientes, que nos permita tener una mayor presencia en esos sectores y poder estar de la mano con la ciudadanía. Uno de los éxitos que hemos tenido pues es el acercamiento que hemos tenido con el pueblo, el cual hemos recibido mucha información por parte de ellos, por parte de aquellas personas honradas que desean una mejor seguridad, y gracias a ellos nosotros hemos llegado oportunamente para darle captura a cada una de estas personas que andan cometiendo este tipo de fechorías. Es importante reconocer el trabajo entonces de la población que hace sus denuncias a través de la línea de emergencia 911. Sí, claro, muy importante. Recuerde que la seguridad no solamente es de la Policía Nacional, la seguridad es de todos. La seguridad es también parte del pueblo, la seguridad es parte de las autoridades locales, de las autoridades nacionales. En todo le apuntamos nosotros para que la reducción que podamos tener en cada uno de estos municipios sea considerable y que la gente se pueda mover y se pueda desarrollar siempre con seguridad. Exactamente en el departamento de Atlántida, ¿cuáles son esos municipios que tienen cero o baja incidencia, podemos decir? Podemos hablar del municipio de Jutiapa. Podemos hablar del municipio de Esparta, podemos hablar del municipio de Masica y el municipio del Porvenir, que se ha mantenido la incidencia más baja en esos municipios durante lo que va del año, de enero hasta la fecha. Hemos tenido una considerable reducción de las incidencias en esos sectores. Y desde luego una significativa, resultados significativos en cuanto a los detenidos, a los resultados que ha tenido la Policía Nacional. Es correcto, le apuntamos también con aquellas agencias que conforman esta institución, como lo que es la Dirección de la Policía de Investigación, la Dirección de Inteligencia, la Dirección de Narcóticos, le apuntamos para que podamos nosotros apuntarle a aquellas estructuras que cometen hechos y, de acuerdo a la planificación que tenemos durante el mes, pues hemos tenido muchos logros positivos, órdenes de captura cumplidas de aquellos por asesinato, por narcotráfico, por delito contra la propiedad y cualquier otro delito que también han sido puestos a la orden de la Fiscalía y de los juzgados. Él es el subcomisionado de policía Marlon Lagos, comandante de la Unidad Departamental de Policía, que a través de su gestión ha logrado estos importantes resultados en este departamento. Con esta información, volvemos a estudios principales de La Patrulla TV. El jefe de Recursos Humanos de la Municipalidad de Danlí, El Paraíso, nos detalla a continuación el trabajo en conjunto que realiza la Policía Nacional junto a la Justicia Municipal para evitar contagios de COVID-19 en este sector. Gracias, verdad, por siempre a la Policía Nacional por estar pendiente, verdad, de la seguridad de la población de nuestro municipio. Se han realizado muchos esfuerzos, verdad, encaminados a que se puedan cumplir los PCM, verdad, estipulados por el Gabinete Ejecutivo
y la mesa de gestión de riesgos SINAGER, ¿verdad? En sentido de que podamos nosotros como población guardar las medidas de distanciamiento, ¿verdad? Y de alguna forma mitigar los efectos de la pandemia en este municipio. Se han efectuado muchos operativos, ¿verdad? En conjunto con la Oficina de Justicia Municipal, la Policía Nacional y todos los entes encargados de velar por la justicia y la seguridad de la población en el municipio. Esto ha dado el resultado, pues, algunos cierres de algunos negocios que han incumplido, ¿verdad?, estos PCM. Sabemos, ¿verdad?, que la situación económica también está muy difícil. Sabemos de que son fuentes de ingresos, son fuentes de generación de empleo, pero también recordemos que estamos en medio de una pandemia donde la vida de la población, ¿verdad?, debe ser primordial y debe de ser el eje que debe de girar todas las actividades en función de conservarla. Es en ese sentido, pues, que llamamos a la población a acatar estas medidas, ¿verdad?, de distanciamiento, estas medidas, ¿verdad?, de seguridad, en la cual, pues, debemos de ser drásticos. Cuando hay problemas desesperados, pues las medidas también van en ese sentido y debemos de nosotros de ser responsables como población y ayudar a la policía, ¿verdad?, a poder respetar estos PCM. Sabemos que al final los más beneficiados vamos a ser como población, porque no vamos a saturar el sistema de salud. Y bueno, esperar hasta que lleguen las vacunas, ¿verdad?, y podamos inmunizar a la población en un gran porcentaje, pero hasta ese momento debemos de alguna forma de velar, ¿verdad?, para que la población sea a fuerza, ¿verdad?, en ese sentido podamos cumplir y cuidar, pues, de nuestra salud, evitando los aglomeramientos y evitando, pues, salir a festejar y a estar en centros de reunión donde descuidamos y bajamos la guardia en las cuestiones de bioseguridad, y esto, pues, hará que como población, pues, nos mantengamos en márgenes leves en cuestión de impacto de la pandemia. Claro, ¿verdad? Recordemos que el PCM es un instrumento legal, ¿verdad?, que ayuda a la Policía Nacional y a todos los entes de seguridad a, pues, que se puedan cumplir estas medidas. Recordamos y hacemos énfasis, debe ser algo mancomunado, porque sabemos que la situación económica está difícil, todo el mundo tiene derecho a sobrevivir, a subsistir y, pues, a generar sus ingresos, pero también debemos de ser responsables, ¿verdad?, estos negocios y decirles de que la salud de la población está en juego. Desgraciadamente nuestra cultura no nos permite de alguna forma ser conscientes del daño que hacemos a terceros cuando nos exponemos en lugares, ¿verdad?, donde bajamos la guardia, nos quitamos las mascarillas para compartir alguna bebida o alguna comida, ¿verdad?, y esto hace que seamos más vulnerables a este virus y llevemos este virus a nuestra familia, y esto ocasiona un efecto cascada que pueda saturar el sistema de salud, que sabemos que tiene muchas deficiencias, y en el cual, pues, sabiendo eso, pues, debemos de ser todavía más responsables en el uso y en el ser más estrictos en las medidas de bioseguridad en todos los establecimientos y conducirnos como de forma responsable, pues, cada uno de nosotros como ciudadanos. El suboficial Félix Hernández agradeció a la institución policial por continuar fortaleciendo las competencias a través del seminario de redacción policial, mismo que servirá para un mejor manejo de la información para la difusión en medios de comunicación. Primeramente, gracias a Dios, ¿verdad?, por estar aprendiendo más de lo que pretendemos, que en estas actividades que se realizan a través de la Policía Nacional, pues, nosotros, pues, aprender situaciones de redacción en lo que se refiere al seminario. Déjeme decirle que antes de hoy, pues, no estábamos tan claros cuál ha sido nuestra función. A partir de hoy llevamos ya una visión más clara. Hemos aprendido bastante. Hemos aprendido situaciones que las desconocíamos en su totalidad. No dábamos claro cuál ha sido nuestra misión. Agradecer a ustedes, agradecer a la licenciada Rebeca, que nos está viendo, pues, que a través de ella ha sido esta gestión. A usted, Díaz, que ha dedicado ese empeño, ese tiempo, para poder darnos a nosotros que ejercemos esta función de vocería a nivel departamental y poder eficientar nuestra labor. Gracias a ustedes que
han transmitido este conocimiento a nosotros, para que pues de hoy en día pues vamos a tratar de realizar nuestro trabajo de manera eficiente. ¿Su mensaje final para la población hondureña? Bueno, no perder la cultura de denuncia. Sabemos muy bien que con la ayuda de la población, nuestros funcionarios a nivel nacional realizan una labor eficiente, y pues nosotros estamos comprometidos con la población a seguir poniendo en alto pues nuestra misión, y pues trabajar día a día para que nuestro lema pues salga siempre, de lo que estamos siempre con esa misión de servir y proteger a la población. Es momento de ir a nuestra primera pausa institucional. Pero al regresar, le traeremos información sobre los diferentes operativos realizados en el departamento de Cortés. Ya volvemos. Servicio. Confianza. La Policía Nacional de Honduras, en el marco del modelo de servicio de la Policía Comunitaria, ahora más capacitada y equipada, está en tu comunidad para ayudarte. ¡Aquí estamos! Sos único. Eres el motor principal de este país. Esta es la tierra que te vio nacer y crecer. La tierra de tus hijos y nietos. Honduras ocupa tu fuerza, tus ideas, tu creatividad, tu talento. Vos sos parte fundamental en la construcción de una gran nación. Sigamos luchando y juntos construyamos nuestros sueños en Honduras. Pensá en vos. Pensá en los tuyos. Pensalo. No te vayas. Gracias por continuar informándose con nosotros a través de su programa La Patrulla TV. Colindres, es importante informar a todas las personas que nos están viendo en este momento que si se conduce hacia la aldea, las casitas, aldea Mateo o aledaño a este sector, que salga con tiempo debido al tráfico vehicular que se está realizando en este sector, debido a los hondureños que se están proporcionando lo que es la vacuna contra el COVID-19. Así es, mi clase, y de la misma forma queremos invitar a la población hondureña que todavía no ha obtenido su vacuna, que siga guardando las medidas de bioseguridad, siempre utilice su mascarilla, el gel de manos e implemente el distanciamiento social. Así es, Colindres, y pues de inmediato seguimos con más información. La DPI, a través del Laboratorio de Balística Forense, realiza análisis e investigaciones para llevar a cabo la inspección de evidencia de tipo balístico hallados en el lugar de los hechos. Veamos el siguiente informe. Los peritos en balística forense de la Policía Nacional de Honduras se encuentran en la capacidad de llevar a cabo el análisis de evidencia de tipo balístico, armas de fuego, de fogueo, armas de aire comprimido, cartuchos, casquillos, balas, fragmentos de bala, encamisados, accesorios de armas, parte de armas, esposas metálicas, vidrios y láminas que hayan sido impactadas por balas disparadas por armas de fuego, entre otros. Hallados en el lugar de los hechos recuperados en autopsia y demás actividades policiales, los cuales se reciben en los laboratorios, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en sus respectivos protocolos.
descripción técnica de la evidencia balística. Nos permite realizar una descripción clara y precisa de cada evidencia recibida para análisis en los laboratorios de balística forense, que tiene como fin efectuar una individualización inequívoca de cada uno de los elementos recibidos, estado de conservación y funcionamiento de los cartuchos. Este análisis permite determinar el estado en que se encuentra cada uno de los cartuchos recibidos para análisis, al igual el funcionamiento de los mismos para ser empleados en armas de fuego de los diferentes calibres. Estado de funcionamiento de las armas permite determinar si el arma de fuego se encuentra apto o no para ser disparada, o si presenta algún tipo de falla en la sincronización de sus mecanismos que afecte su normal funcionamiento. Este análisis se efectúa a las armas de fuego neumáticas, gas, detonadoras, eléctricas, entre otras. También podemos verificar que las armas de fuego no hayan sido modificadas, que afecten su originalidad o aumenten su letalidad. Este análisis permite la obtención de muestras patrón, casquillos y balas con características de identidad reproducibles de arma objeto de análisis, con el fin de poder realizar el cotejo microscópico en estos patrones con evidencias recolectadas en él o lugares de los hechos, recuperados en autopsia y demás actividades judiciales y policiales, y el ingreso de estos en los sistemas de identificación balística. Cotejo microscópico de casquillos y balas. Este análisis permite determinar que si las muestras casquillos o balas fueron percutidos o disparadas por una misma arma de fuego mediante la utilización del microscopio de comparación para balística. Para la patrulla, Wilfredo Maldonado. En el departamento de Cortés, funcionarios policiales dieron detención a un ciudadano por haber asesinado a una fémina. Esto en atención a un auto motivado de detención emitido por la Fiscalía de la Ceiba Atlántida. El imputado fue requerido tras ingresar al centro de atención al migrante retornado de Puerto Cortés, el cual tiene 25 años de edad, el cual, según las investigaciones, presuntamente participó en la muerte violenta de Rosemary Galindo Calderón. Además, se le sigue otras investigaciones por el delito de intento de homicidio contra un testigo protegido. La Policía Nacional de Honduras siempre trabajando contra la impunidad bajo su lema de servir y proteger. El seguro de vida es aquel que cubre el riesgo de muerte, supervivencia e incapacidad, que pueden afectar a la existencia, integridad o salud de las personas. Pero ¿cuáles son los pasos a seguir? Nuestra compañera Jenny Cartagena con los detalles. El seguro de vida es aquel que da cobertura frente a un evento riesgoso donde la persona no tiene responsabilidad, ya sea por accidente o inclusive donde puede perder la vida. Este es un instrumento importante, mediante el cual se realiza en la mayoría de instituciones, las cuales se define a los beneficiarios. Por lo general, son familiares más cercanos. Y el primer paso que tenemos, pues, es que el familiar pueda reunir todos los documentos necesarios, ya sea el acta de defunción del funcionario fallecido. Una de las importantes también es la constancia médica que haga constar que él murió. Y si murió por homicidio, pues sería la certificación de medicina forense. Que esos son los pasos más importantes. El seguro de vida se considera como un sistema de protección para la familia, sobre todo cuando la persona asegurada es la persona que sostiene económicamente a esta. ¿Cuánto tiempo abarca el seguro de vida? El seguro de vida está, bueno, la póliza es un año, pero el beneficio dura hasta 3 años. Ese es el vencimiento que tiene la póliza y el beneficio, pues, realmente en los 3 años los cubre y después de los 3 años pierde el derecho. Uno de los problemas que tenemos latentes todos los años en los seguros de vida es la hoja de beneficiario, que el funcionario policial no se preocupa por llenarla o la llena de, la deja en blanco los porcentajes, deja sin firma, o el jefe no se la selló ni se la firmó, entonces esa hoja queda sin validez. Y nos toca, pues, a veces tomar la hoja anterior y los beneficiarios son otros y a veces, pues, molesta porque a veces no son casados y cuando se casan ponen a su esposa pero dejan la hoja de mal llenada. Es importante mencionar que una vez que se produce la incontinencia, automáticamente los beneficiarios podrán ser acreedores del capital indemnizado. Para la patrulla,
Jenny Cartagena. Y es que previo a la celebración del 9 de junio, Día del Policía Hondureño, dedicamos este poema a todos los funcionarios policiales de nuestro país, a los hombres y mujeres que día a día exponen su vida para brindar seguridad y protección al pueblo de Honduras. Veamos a continuación. No importa si vistas de cualquier color y si en tu uniforme resaltan insignias de alto rango, tan solo eres tú. Es tu valor, eres humano que cumples con tu deber y trabajo. Eres policía de día y de noche, de 24 horas y de todo el año. Eres guardián que silbas en las noches mientras el pueblo duerme. No conoces desvelos, tan solo cumples con tu deber de cuidarnos. Eres policía que porta un arma y un chaleco blindado, o tan solo trae consigo una macana y un radio, que anda a pie, en bicicleta, en vehículo, o en helicóptero y avión. Eres policía, abuelo, padre, hijo, hermano, amigo y esposo. Eres azote de los malvados. Desde tu niñez has mostrado carácter y valentía. Disfrutabas jugar con antifaces y pistolas de mentira, imitando al llanero justiciero o Pancho Villa. Eres protector de las causas justas. Para ti, la vida y la libertad representan los derechos humanos. Eres policía y no importa la naturaleza de tu ser, hombre o mujer, joven o anciano, eres grande, capaz de derramar tu sangre por tu familia y tu patria. Eres hombre honorable. En la oficina, en las calles, en las plazas y escuelas, representas el orden y con tu ejemplo, lealtad y disciplina, nuestro pueblo crece en armonía y convivencia pacífica. A ti que sirves de seguridad pública, oh, resalto tu nombre, dignifico tu valor, tu esfuerzo y sacrificio, orgullo hondureño. En tu placa plateada y dorada que llevas sobre tu pecho, perdurará para siempre el símbolo de servir y proteger. Felicidades, Policía Nacional, en su día. Gracias a nuestra compañera Elsie Núñez por compartirnos este poema previo al Día del Policía. Así es, Colindres, este 9 de junio la Policía Nacional vuelve a vestir su mejor traje de gala, conmemorando el Día del Policía Hondureño a todos los hombres y mujeres que día a día se levantan con el único propósito que es servir y proteger a la ciudadanía hondureña. Así es, mi clase, y de antemano le enviamos un saludo a todos nuestros compañeros que están en los diferentes departamentos a nivel nacional. Así es, Colindres. Y también al regresar de la pausa le traeremos nuestro segmento 5 estrellas. Así es, no nos cambia, ya regresamos. Servicio. Confianza. La Policía Nacional de Honduras, en el marco del modelo de servicio de la policía comunitaria, ahora más capacitada y equipada, está en tu comunidad para ayudarte. ¡Aquí estamos! Sos único.
Eres el motor principal de este país. Esta es la tierra que te vio nacer y crecer. La tierra de tus hijos y nietos. Honduras ocupa tu fuerza, tus ideas, tu creatividad, tu talento. Vos sos parte fundamental en la construcción de una gran nación. Sigamos luchando y juntos construyamos nuestros sueños en Honduras. Pensá en vos, pensá en los tuyos. Pensalo, no te vayas. Gracias por continuar con nosotros. Le invitamos a sintonizar nuestro programa La Patrulla Radio, que se transmite todos los viernes en punto de las 3 de la tarde a través de Radio Nacional de Honduras y de la misma forma a través de nuestra página oficial en Facebook. Así también, Colindres, invitar a todas las personas que están siguiendo la transmisión en vivo de la Policía Nacional de Honduras a que sigan las diferentes cuentas en redes sociales, que nos pueden buscar en nuestro canal de YouTube como Policía Nacional de Honduras, nuestra cuenta en Instagram, Policía de Honduras, e infórmese de todo el ámbito policial en nuestro Twitter, @ Policía de Honduras. Continuamos con la información. La subinspectora en el área de los servicios, Mildred Gálvez, nos detalla sobre el funcionamiento de la clínica policial ubicada en la unidad departamental de policía número 7 en Danlí, El Paraíso. Veamos. Aproximadamente 3 meses. En lo que es la atención odontológica, aproximadamente 90 pacientes, dentro de ellos sus familiares, sus beneficiarios mamá, papá, esposo, esposa e hijos. Es un gran paso para el Departamento de Sanidad Policial haber aperturado aquí el área de odontología. Es un gran beneficio para nuestros miembros de la institución y me alegra mucho poder ayudarles en lo que yo me especializo y solventarles sus diferentes problemas. Nada más les invito a que nos visiten. Estamos ubicados en Barrio Las Colinas, en la ODEP 7, que está aquí en Danlí. Para mí va a ser un placer atenderlos, un placer ayudarlos, siempre siguiendo manteniendo las medidas de bioseguridad y el protocolo. Y pues nada, ayudarles en lo que yo pueda. Yo voy a estar muy feliz de atenderlos. Y sus beneficiarios son su mamá, su papá, esposo o esposa e hijos menores de 18. Ya hemos atendido varios menores, se les ha ayudado, se está gestionando para hacerle sellado de fosas y fisuras y cuidar esos dientitos decididos o de leche y que pues tengan una buena salud oral. Bien sabemos que odontología es caro, cada procedimiento conlleva un gasto y aquí lo único que se cobra por el beneficiario, es algo simbólico, el 1% de su sueldo, que viene siendo como 120, 150 lempiras, donde incluye todos sus beneficiarios, el beneficio de odontología en cualquier procedimiento, de los cuales esos tenemos limpiezas, restauraciones y extracciones, posteriormente endodoncias en dientes uniradiculares. Hoy conoceremos la historia de Mari López, emprendedora del negocio Floristería Sofi, mismo que dio comienzo a su sueño hace aproximadamente más de 9 años y el cual dio vida en la avenida Jerez del barrio La Ronda de Tegucigalpa. Nuestro compañero Ricardo Guevara con los detalles. Ella es Mari López, una emprendedora del negocio Floristería Sofis, mismo que dio comienzo a su sueño hace más de 9 años aproximadamente y el cual dio vida en la avenida Jerez del barrio La Ronda de Tegucigalpa. Esta visión comenzó en un local de madera rústica, el cual fue creciendo con el paso de los años y hoy en día ofrece un servicio a la población hondureña. Con una variedad de diversos tipos de flores como ser rosas, girasoles, lirios, tulipanes y un sinfín de variedad en arreglos florales para todo tipo de ocasión. Las rosas son las más apetecidas y las más buscadas. ¿Los arreglos? Hay de todo precio, tenemos arreglos de 300 lempiras en adelante. Ahí le va incluida rosas, girasoles,
o hay clientes que solamente quieren un arreglo de rosas o otros solamente quieren girasoles o lo quieren combinado. Nosotros aquí le pedimos gusto al cliente y tratamos de satisfacerlo. Este negocio ofrece el servicio de decoración de eventos como ser bautizos, bodas, cumpleaños y graduaciones. También cuenta con el servicio a domicilio y sobre todo precios que se adaptan al presupuesto del cliente. López nos comentó que las rosas son las más apetecidas por su clientela. Además, brinda un servicio de lunes a sábado en un horario de 7 de la mañana a 7 de la noche y los domingos de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Tenemos eventos para bodas, para bautizos, para 15 años. Nos buscan bastante. Nosotros estamos ubicados en el centro, en Barrio La Ronda, media cuadra abajo del Instituto Santa Teresita, Floristería Sofis. Tenemos en Instagram y en Facebook, aparecemos como Floristería Sofis. Bueno, invitamos a toda la población en general, ¿verdad?, para que nos visiten aquí en Floristería Sofis Centro. Y aquí pues les vamos a recibir con mucho cariño, ¿verdad?, esperando pues satisfacer todas sus necesidades. Para La Patrulla TV les informó Ricardo Guevara. La Patrulla TV, en su segmento Por los Caminos de mi Tierra, viajó hasta el departamento de Copán, un lugar turístico donde se destaca el Parque de Aves y Reserva Natural de la Cuna de la Guacamaya, un hermoso lugar distinguido por su belleza e historia. Veamos el siguiente informe. Cuenta con una atracción turística, el cual te invita a recorrer el Parque de Aves y Reserva Natural Montaña Guacamaya, un atractivo natural que cuenta con 300 aves nativas de Honduras y Centroamérica, así como algunas especies de América del Sur. Copán Mountain comenzó como un zoológico privado, pero de 6 años para acá hemos cambiado, ahora somos un proyecto de reproducción, reintroducción de especies de aves nativas de Honduras y nuestra especie bandera con la que trabajamos es la guacamaya roja, que es aramacao y que es el ave nacional de aquí. Bueno, nosotros tenemos aproximadamente 300 ejemplares de 31 especies y bueno, nos dedicamos a la conservación de estas especies con fines de conservación, entonces la idea y la meta es llevarlas a su distribución histórica y liberarlas en sitios estratégicos, como lo hacemos aquí en Copán. Tenemos una población volando libre en las ruinas, en el sitio arqueológico, que es aproximadamente 90 ejemplares. Y la idea, a través de la ONG Pro Alas, es llevarlas a otros sitios del país, pensando en Gracias Lempira, en el lago de Yojoa, en la ribera del río Cangrejal, en la Ceiba y a otros sitios, ¿no? Cada año, más de 100.000 habitantes llegan a disfrutar de esta hermosa experiencia con sus familiares y amigos. La Policía Nacional le invita a realizar turismo interno y a conocer las bellezas naturales con las que cuenta nuestro país, garantizando su seguridad. Para La Patrulla, les informó Yorlenis Cadenas. Es momento de hacer un contacto en directo con nuestra compañera, agente de policía, Yamilet Villalobo, quien se encuentra desde la estación de los bomberos, para informarnos sobre las medidas que se están tomando para prevenir los incendios, ya que en los últimos días se han reportado varias quemas en diversos sectores del territorio nacional. Adelante, Villalobo. Gracias, compañeros. Efectivamente, como ustedes lo mencionan, nos encontramos en la estación de bomberos ubicado en la colonia La Kennedy. En esta ocasión nos acompaña el subteniente Salgado, quien nos informa sobre las medidas que están tomando para la prevención de los incendios, ya que últimamente se ha dado una alza en lo que es los incendios.
Sí, bueno, muy buena. En cuanto a las medidas que estamos tomando de prevención nosotros, iniciamos con lo que es campañas preventivas para evitar los incendios, ya sea incendios forestales, incendios de zacateras y lo mismo que estructurales. Estamos realizando en conjunto con otras instituciones lo que es líneas de defensa o lo que llamamos nosotros rondas, para poder minimizar lo que es la quema de bosques. Y por otra parte también estamos en constante capacitación en cuanto al manejo de lo que es incendios forestales. ¿En qué departamentos del país se ha dado mayor esta incidencia de los incendios? Donde más incidencia tenemos hasta los momentos es lo que es en el departamento de Francisco Morazán. Hay incidencia también en lo que es en gracias a Dios, lo que llamamos, conocemos como la mosquitia, en algunos sectores de Olancho y lo que es Comayagua. ¿Cuáles son las zonas más vulnerables para que se produzca un incendio? Las zonas más vulnerables son las zonas, por decirlo así, Las zonas boscosas donde hay hábitat de personas, o sea, donde lugares donde se encuentran personas habitando, es donde se da más incidencia. E incluso si usted observa sectores como las carreteras donde hay bosque a la orilla de la carretera, también son lugares de alta incidencia, ya que las personas tienen lo que es una mala costumbre de lo que es tirar colillas de cigarro, tirar desperdicios como son latas de aluminio, envases de cristal. ¿Algunas recomendaciones que usted hace a la población hondureña para que evitemos este tipo de incidencias como son los incendios? En cuanto a recomendaciones, las personas que fuman, no tirar colillas de cigarro a orillas de la carretera. E igual no tirar lo que es basura, vidrio, latas de aluminio. Las personas que van a realizar sus siembros deben estar capacitadas para poder realizar una quema controlada, ya que hay personas que se dedican a realizar quemas para poder realizar sus siembros, pero no tienen el debido conocimiento. Y esto, cuando hacen este tipo de quemas, se les va de control. Y esto viene a provocar lo que son los incendios forestales o ya sea incendios en zacateras, porque son personas que viven en áreas rurales, o sea, interurbanas, en sectores interurbanos. Bueno, compañeros, y con este contacto en vivo, regresamos con ustedes hasta los estudios. Muchas gracias por esta importante información. Es importante recordarle a las personas que tenemos que tomar todas las medidas para evitar que se sigan quemando los bosques de nuestro territorio nacional. Ha llegado el momento de irnos a una pausa institucional. Al regresar, le traemos información sobre la jornada de vacunación que se ha estado realizando en todo el país. Colindres, también estaremos informando acerca del programa Grey de la Policía de Honduras. Así es, no nos cambia, ya regresamos. M1 para el Onda Fiel. Porque para Honduras, vos sos único. Eres el motor principal de este país. Esta es la tierra que te vio nacer y crecer. La tierra de tus hijos y nietos. Honduras ocupa tu fuerza, tus ideas, tu creatividad, tu talento. Vos sos parte fundamental en la construcción de una gran nación. Sigamos luchando y juntos construyamos nuestros sueños en Honduras. Pensá en vos. Pensá en los tuyos. Pensalo, no te vayas.
cuando en realidad comencé a ser policía de verdad, en reuniones con patronatos, con juntas de agua, con las sociedades de padres de familia, maestros, obviamente esto para poder mejorar los niveles de seguridad y con la ayuda de ellos. Y le damos gracias a Dios. Excelente trabajo hace la policía en nuestra ciudad Quelén. Estamos bendecidos con la policía. Continuamos informándole de todo el ámbito policial. Queremos invitar a que nos acompañe todos los días miércoles en punto de las 2 de la tarde en su programa La Patrulla Responde, donde estamos contestando en vivo las preguntas, las interrogantes que nos escriben los cibernautas que siguen la transmisión en vivo de la Policía Nacional de Honduras. Así es, mi clase. También invitamos a que interactúe con nosotros en nuestro programa Polis Online, que se transmite todos los jueves en punto de las 10 de la mañana a través de nuestra página oficial en Facebook. Así que lo invitamos a que esté pendiente de las transmisiones de la Policía Nacional para que pueda conversar, pueda interactuar con nosotros a través de las redes sociales. Continuamos con la información. La jornada de vacunación ya comenzó en todo el país. Son diferentes los centros donde los ciudadanos pueden asistir. Nuestra compañera Paola Herrera nos trae las indicaciones después de aplicarnos la vacuna. Adelante, Paola. Un éxito la jornada de vacunación contra la COVID-19 en el país. Aproximadamente son 189,000 dosis que se aplicarán en la ciudadanía. Algunas universidades serán los centros de vacunación autorizados. Bueno, las indicaciones como cualquier vacuna, si hay dolor focalizado en el sitio de la inoculación de la vacuna, pues tomar acetaminofén, una pequeña ducha, relajarse, descansar. Y la vacuna es muy benévola con los pacientes de la tercera edad. Son muy pocos los síntomas, muy poco frecuentes, que puede ser dolor localizado en el brazo de la inoculación, pero de ahí no debe de dar ningún tipo de sintomatología. Más que todo es tomarse su acetaminofén y reposar. Bueno, como se les ha hecho los comunicados de la Secretaría de Salud, tenemos 3 puestos de vacunación vehicular para mayores de 75 años. Hay puestos peatonales, que son 9 puestos, que son los que están distribuidos en la Universidad Católica, el Instituto Central, el Polideportivo, lo que es la Universidad Pedagógica. Son varios puestos en los cuales pueden acudir personas mayores de 70 años a los peatonales y mayores de 75 a los vehiculares. ¿Me regala los horarios de atención? Estamos desde las 7 de la mañana atendiendo tanto los peatonales como los vehiculares. Es la primera vez que se ve un evento como este en el país. La tercera edad llega de manera dispuesta en vehículos para ser vacunados. Desde tempranas horas se ve a la ciudadanía haciendo fila para este gran beneficio. Es momento de presentar una serie de noticias beneficiosas para todos los hondureños en su segmento Honduras en Positivo. El gobierno del presidente Juan Orlando Hernández realizó la entrega de ayuda humanitaria y bonos a familias afectadas por las tormentas Eta e Iota en la aldea Labueso, en el municipio de Choloma, departamento de Cortés. Las ayudas se entregan en el marco del programa No Están Solos, con el fin de atender a los afectados con los insumos y enseres necesarios, así como con apoyo económico para que puedan retomar sus vidas. Autoridades del gobierno oficializaron la entrega de más de 200 beneficios sociales en Intibucá. Pisos, techos, letrinas, viviendas y alimentos solidarios han recibido los beneficiarios en el departamento. También se han entregado bonos económicos, como se realizó en las últimas horas al otorgar 140 bonos No Están Solos para las familias afectadas por las tormentas tropicales Eta e Iota de la zona.
Autoridades de Aduanas Honduras informaron que a partir del 1 de junio entrará en vigencia la segunda fase de la declaración anticipada de mercancías en los puestos fronterizos integrados Agua Caliente, El Florido y Corinto. Este importante paso se dará en el marco del proceso de integración profunda entre Guatemala y Honduras, que consiste en la transmisión electrónica y presentación de documentos que respaldan la importación y pago de tributos previamente a la llegada de los medios de transporte, con el fin de que el trámite sea expedito, disminuyendo las filas, reduciendo tiempos y costos para el importador. Gracias al innovador programa de educación y entrenamiento en resistencia a las maras y pandillas, GREY, durante los primeros meses de este año, más de 500,000 de jóvenes y niños han sido capacitados en temas de maras y pandillas. Esta iniciativa de la Policía Nacional tiene como finalidad implementar actividades recreativas y capacitaciones continuas para construir comunidades más seguras. GREY está diseñado con un enfoque positivo, ayudando a desarrollar mejores relaciones entre los funcionarios policiales y la comunidad, para reducir la participación de los jóvenes en hechos ilícitos. Más de 195 instructores componen este programa, los cuales están diseminados en los diferentes departamentos del país, brindando oportunidades y orientando a la buena toma de decisiones con seguridad, para que los niños sepan qué hacer al momento de verse en una situación de riesgo. La Policía Nacional, a través de la Dirección de Comunicación Estratégica, ha realizado una serie de homenajes gráficos para celebrar con la población hondureña diversas fechas especiales. El 27 de mayo se celebró el aniversario del Diario Deportivo 10. El 28 de mayo celebramos el Día Mundial de Acción por la Salud de la Mujer. El 29 de mayo se celebró el Día Internacional de Paz de las Naciones Unidas. Y el 30 de mayo celebramos el Día del Pino Nacional. Ese mismo día se celebró el Día del Ingeniero Forestal. A todos ellos, muchas felicidades. Ha llegado el momento de presentar nuestra imagen para no olvidar. Aplaudimos este gesto de nuestro funcionario policial, que al ver la dificultad de una persona con discapacidad de transitar por una calle de tierra a bordo de su silla de ruedas, decide brindarle esa mano amiga como funcionarios de la Policía Nacional, bajo nuestro lema de servir y proteger. Bonito gesto, mi clase, el que ha realizado nuestro compañero al ayudar a este ciudadano. Sin duda, Colindres, es un gesto que debemos de aplaudirlo, y dentro del programa La Patrulla TV le aplaudimos a nuestro compañero, nuestro policía, que sin dudar sirvió, dio esa mano amiga a este ciudadano. Así es, mi clase, nuestros compañeros implementando el modelo nacional de policía comunitaria. Así estamos, funcionarios, hombres y mujeres comprometidos con servir y proteger a la ciudadanía. Así es, mi clase. Ya ha llegado el momento de despedir este programa sin antes recordarle a usted que siga todas las medidas de bioseguridad para evitar la propagación del COVID-19. También invitarlo a que esté pendiente a través de nuestra página web www.policianacional.gob.hn, que hay una sección donde estamos subiendo nuestro periódico diario periódico La Patrulla Gráfica, así para que se informe de todo el ámbito policial. Así es, se despide de ustedes la gente de policía, Saraí Colindres. Y se despide de ustedes el clase 1 de policía, Daniel Luna. La Patrulla TV, más cerca de ti. Thank you.
fiesta, la tierra tropical, con bellos horizontes, paraíso sin igual. Este es mi Honduras, mi Honduras, llena mi vida de mucha alegría, sabor y color. Caribe, la experiencia con familia se vive, abre tus brazos, amor tú recibe, la raza catracha en familia convive. Es mi tierra, es mi gente, la que tiene un sentir diferente, de esperanza, de ilusión, se respira un futuro mejor. De esperanza, de ilusión, se respira un futuro mejor. De esperanza, de ilusión, se respira un futuro mejor. Este es mi Honduras, mi Honduras, orgulloso de mi gente, catracho de corazón. Este es mi Honduras, orgulloso de mi gente, catracho de corazón. En el sur, en el oriente, porque el sueño de mi gente, la pujanza de mi pueblo, un esfuerzo permanente. Marca tus noches, que un poema me inspira, por el norte se refleja, las mujeres más divinas, con un sol incandescente, primavera que perdura. Ya, ya, surge un grito de valientes de mi raza, noble y pura, somos libres descendientes de ancestros y cultura, somos Honduras. Con orgullo y fe naciente, hoy cantamos a mi Honduras, desde el centro al occidente, son paisajes de dulzura. Es mi tierra, es mi gente, la que tiene un sentir diferente. Es mi tierra, es mi gente, la que tiene un sentir diferente. Catracho de corazón. Este es mi Honduras, mi Honduras, orgulloso de mi gente, catracho de corazón.